Como está diciendo, el sistema de ser al organismo por nivel arterial, ¿ya? Nosotros en lo que es en el sistema venoso de miembros inferiores, que es el que nos vamos a encargar ahora, ¿ya? Vamos a ver que este sistema de miembros inferiores si vamos de distal de los pies hacia arriba, entonces comenzaría a nivel de las venas afenas y terminaría en las venas ilíacas para anastomosarse en la cava, ¿no? Muy bien, algo importante que tenemos que recordar también es en las capas que tiene, a diferencia de la arteria, que es en la primera. Ya, van a disculpar, estoy haciendo la clase por un celular, no se ve muy bien. Entonces, como ven, en la arteria y la misma vena tenemos tres capas. Pero ¿cuál es la diferencia de una arteria y una vena, ¿no? Que en la parte media, ¿no? La arteria tiene más capa muscular, a diferencia de la vena. Es importante recordar. Además, en la parte interna de las venas, a diferencia de las arterias, ¿no? Vamos a ver la presencia de válvulas. Es lo que lo diferencia. ¿Y para qué sirven esas válvulas? ¿No? Para que el flujo de sangre siempre vaya hacia un sentido. Y en el momento que quiera regresar, esas válvulas impiden. ¿Ya? Y justamente ese compromiso que tengan las válvulas en el sistema venoso de miembros inferiores va a producir la enfermedad venosa. ¿Ya? O sea, cuando coaptan adecuadamente, no hay ningún problema, funcionan adecuadamente, la sangre no retorna. Pero si esos velos de esas válvulas no coaptan adecuadamente, hay sangre que va a regurgitar. Y eso es lo que se llama el reflujo venoso y eso es lo que va a ocasionar a la larga el cuadro de insuficiencia venosa. El sistema venoso de miembros inferiores lo vamos a agrupar en estos cuatro grupos, ¿no? El sistema venoso profundo es aquel que está acompañando está al lado del hueso, músculos, y drena más o menos el 90% de todo el retorno venoso. El superficial, que está a nivel subdérmico, que son las venas accesorias o epifaciales, que drenan más o menos el 10%. Y a nivel periférico, perforantes, el sistema de perforantes, que es el sistema que va a comunicar este sistema profundo con el sistema superficial. Eso es el sistema de perforantes. ¿Ok? No confundir con el sistema de comunicantes, ¿ya? Que no está catalogado como parte de los sistemas de venas de miembros inferiores, pero a veces se le dice sistema comunicante, ¿no? Y el último es el sistema de Lagos de sóleo gemelar, ¿ya? Entonces son los cuatro sistemas que manejamos, el profundo, el superficial, el perforante que comunica ambos sistemas y el último, el sistema de Lagos venoso ciliar gemelar, ¿ya? Entonces en este gráfico podemos ver, y acá vamos a poder entender, que aquí está el sistema profundo, venas del sistema profundo, venas del sistema superficial, ¿ya? Y ven aquí esta vena que comunica, ¿no? El sistema superficial con el profundo. Entonces, las venas perforantes son aquellos que atraviesan la fascia, ¿ya? Eso es importante recordar. Entonces, se llama perforante siempre y cuando perfore la fascia, ¿ya? ¿Y qué sería una comunicante? Una comunicante sería aquel vena que comunicas venas de un mismo sistema. Por ejemplo, si comunico esta vena con esta vena, sería una vena comunicante. ¿Ya? Aquí hay una vena comunicante, ¿no? La vena, acá hay una vena mayor y se comunica con esta accesoria. Esta vena es una comunicante. Diferenciarla de una perforante. La perforante perfora la fascia y comunica el superficial con el profundo. Si las ramas comunican venas del mismo compartimiento superficial o del mismo compartimiento profundo, se llaman comunicantes. ¿Ok? Muy bien. Siempre hay dudas en la clase, en el nombrar las venas, ¿no? De miembros inferiores. Entonces, ya en el
decimocuarto Congreso Mundial de la Unión Internacional de Flebología, que se realizó en el 2001 en Roma. Entonces se generó un consenso a todo esto, ¿no? Entonces ya se ha determinado que los términos que ustedes ven en este lado, que es la designación antigua, ya no se deben usar, ¿no? Sino los que están acá al lado derecho. ¿Qué era lo común que se usaba, ¿no? Nosotros decíamos, por ejemplo, esta de acá, se llamaba vena sabena magma, larga, interna, tenía un montón de nombres, pero ya se ha determinado que debe ser denominada vena safena mayor. Punto. Ya no hay el término de magna, larga, interna, porque confunde. Entonces, vena safena mayor. ¿Cómo es la otra? Que se llama denominada vena safena parva, corta, externa, ¿no? Ahora se le denomina vena safena menor. ¿Ya? Y el otro término que vamos a usarlo bastante, es antes se denominaba callado de la safena. O sea, donde una vena drenaba en la vena safena mayor. Ahora no, ahora se denomina unión safeno-femoral. ¿Ya? Entonces, esas son las nuevas denominaciones, ¿no? Igual la vena femoral tiene una nueva denominación, todas han cambiado de denominaciones. La idea es estandarizar, ¿no? Y no estemos llamándola como nos guste, sino como está estandarizado. También las perforantes. Ustedes ya recuerdan que son unas perforantes. Esas también antes se llamaban con nombre propio, ¿no? Entonces había la perforante de Hunteriana, de Boyd, de Dodd, de Cocket. Ahora no. Ahora se les han clasificado según su zona, ¿no? Ya no se usan estos nombres como perforantes. Algunos las siguen usando, pero ya deben cambiarse por estos, que eso es más anatómico, ¿no? Por ejemplo, las de Boyd se llaman las perforantes paratibiales, las de Cocket, las tibiales posteriores. Entonces es importante esto de aquí, ¿ok? Que ya ha cambiado la terminología. Entonces, tenemos aquí los dos sistemas, tanto el sistema venoso de la safena mayor, ¿no? Y la safena menor y sus tributarias, ¿no? Muy bien. La vena safena mayor, que es la que vamos a describir ahora, ¿no? Antes llamada magna, larga, interna, olvídense de esos nombres, ¿no? Ya no se describen de esa manera, ¿ya? Esta vena safena mayor se va a iniciar en la parte distal, en la vena marginal medial o interna del pie. Esta va a pasar por el malleolo y va a ir por la cara interna de toda la pierna y de todo el muslo para desembocar, ¿no? En la unión safeno-femoral. Ya no callado, sino unión safeno-femoral. ¿Ya? Ese es el recorrido de la vena safena mayor. Entonces, este gráfico nos viene a recalcar la vena safena mayor, ¿ya? Esta vena safena mayor está dentro de un compartimiento, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Este es el compartimiento safeno. ¿Ya? Que está delimitado abajo por la fascia muscular, por la fascia que cubre el músculo, ¿no? Que si esto es perforado por una vena se llama perforante, ya sabemos. Entonces, y lo está rodeando esa fascia, que se llama la fascia de safena. Entonces, el compartimiento safeno en la base está formado por la fascia muscular y rodeado por la base, fascia safena, ¿no? Antes a esta fascia safena se le llamaba fascia de escarpa, ¿no? Pero ya se le ha denominado que se llama fascia safena. Muy bien. Entonces, la vena safena mayor, cualquier vena, tiene afluentes, o sea, venas que drenan a esa, ¿ya? Algunos le dicen accesorias, ¿no? Otros toman el nombre de tributarias. Entonces es indistinto, ¿ya? Usar cada uno de esos términos. Al final son afluentes, ¿no? Pero depende de cómo se usen, ¿no? Cómo quieran usarlo. Por ejemplo, accesorias se le dice a todas las que llegan a esa vena safena mayor, indistinto de dónde vengan. Pero tributarias, por ejemplo, se dicen aquellas que drena, por ejemplo, en la estrella de escarpa, que vamos a verlo ahora.
¿no? Pero al final son afluentes, todas son afluentes, ¿ya? Entonces, la unión safeno-femoral, ¿no? Que es la zona donde la vena safena mayor drena, está en el triángulo de Scarpa, ¿no? Entonces, ya sabemos nosotros que el triángulo de Scarpa está formado por ligamento inguinal, el aductor largo y el músculo sartorio. Entonces, ya saben, en este triángulo, ¿no? Está la desembocadura de la vena safena mayor, que es en la unión safeno-femoral. Nuevamente lo mismo, ¿no? Y antes de que desemboque en la vena femoral, recibe afluentes. Esa distribución de los afluentes es constante en la mayoría de personas, pero hay variantes también. Entonces, saber esta distribución de estas afluentes o tributarias es importante porque siempre preguntan eso. Entonces, esta es la distribución, ¿ya? Tenemos que ahí drena las tributarias, ¿no? De la vena safena mayor antes de que entre el cayado, la vena circunfleja ilíaca superficial, la vena epigástrica superficial, las venas pudendas, la accesoria posterior, ¿ya? Y la accesoria anterior. Esas son las tributarias que van a llegar a la vena safena mayor antes de que desemboque en la vena femoral. Entonces, esa es la famosa estrella de Scarpa, ¿no? Famosa estrella de Scarpa. Ahora, ¿tienen otros nombres? Sí, los van a encontrar con otros nombres a esas tributarias, ¿no? Por ejemplo, la vena epigástrica superficial la van a encontrar en algunos lugares como hipogástrica inferior superficial, ¿no? Las pudendas externas, algunos lo van a dividir en dos ramas, le van a decir superficial y profunda. Pueden estar las dos juntas, pueden drenar en un solo tronco o las dos en forma separada, ¿no? Entonces, hay muchos otros sinónimos. Pero esta denominación es la que se está usando actualmente. Pero van a encontrar en otros libros otros nombres. Pero como digo, esta es la terminología actual. Hay muchas variaciones, como pueden ver. Y algo que tienen que recordar es que la vena safena mayor, antes de desembocar en la vena, tiene una valva terminal. ¿Ok? Y la unión safenofemoral va desde esa valva terminal hasta la valva preterminal. Esta valva preterminal puede estar en esta posición que se ve aquí o puede estar más adelante, ¿no? A ver, y va a variar bastante de su posición. Pero lo importante es que todas esas venas tributarias que lleguen o fluentes van a llegar a esa unión safenofemoral. ¿Ya? Muy bien. Como ya hemos revisado todos sus afluentes o tributarias en la estrella de Scarpa, además hay otros afluentes en la vena safena. ¿Ya? Ahí tenemos la accesoria anterior, la accesoria posterior. Esta accesoria posterior, ¿no? Se sigue con la vena Giacomini, antes denominada Giacomini, ¿ya? Hacia la vena safena menor, ¿no? Ahora simplemente a esta vena Giacomini, si ustedes revisan la designación actual, se llama vena intersafena. Ya no tiene un nombre, simplemente es una vena intersafena, ¿ya? Otra de las ramas que tiene las venas afluentes de la vena safena mayor, ¿no? La circunfleja anterior del muslo, la circunfleja posterior del muslo, ¿no? Y también ya, pues, las intersafenas. Entonces son las ramas que nosotros vamos a ver como afluentes de esa vena safena mayor, que es lo que vamos a ver en los pacientes cuando tengan insuficiencia venosa, cuando digan: doctor, doctora, mire, mi pierna está llena de varices. Ahí es donde vamos a poder ver esas afluentes que están dilatadas. Entonces ustedes van a tener que determinar si eso es una vena anterior accesoria o una circunfleja anterior. Entonces es la manera, ¿no?, que se describe. La vena safena menor, ¿ya?, nace en la vena marginal externa o lateral del pie. Muy bien. Y esta asciende, ¿ya?,
hasta la unión safenopopliteo. Entonces esa se introduce a la vena popliteo por un callado, que ya no es el callado safenopopliteo, sino es la unión safenopopliteo. ¿Ven? ¿Hay variaciones de esa desembocadura? Sí. Puede estar tan abajo o incluso más arriba. E incluso a veces ni llegar o formar otras colaterales. Hay muchas variaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las afluentes de la vena safena menor? Primero, la que hemos revisado anteriormente, la vena Iacomino o una intersafena que puede venir de la vena safena mayor, ¿recuerda? Y otra afluente, la vena marginal lateral, la vena accesoria, superficial, que está en rojo. Esos son sus afluentes más importantes. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con varices, le ven la parte posterior de la pierna, y si ven una rama lateral, probablemente sea la vena accesoria superficial. ¿Ya? Esas son las ramas a nivel del pie, que en la planta lo que vemos pues es la suela venosa del Léjar. En la parte dorsal vamos a ver las venas interdigitales, ¿no? Al final todas estas se van a agrupar, ¿no? Van a formar las venas marginales que hemos mencionado y van a originar la vena safena mayor o menor, respectivamente. Esto es lo que hay que recordar, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que la vena safena mayor se origina distalmente de la vena marginal. Pero lo que tienen que recordar es que esta vena safena mayor está delante del malleolo interno, o sea, es premalleolar. ¿Y por qué es importante recordar eso? Porque ustedes cuando estén en el serum, vean internos, y no hay un catéter venoso central, entonces tienen que disecar esto. Delante del malleolo, ahí va a estar esa vena. Hacen una incisión pequeña, identifican la vena y ahí pueden colocar una sonda de alimentación, ¿ya? Para una cateterización de la vena y tener una buena vía. Entonces es una zona muy asequible, ¿ya? Y siempre va a estar ahí, delante del malleolo, siempre va a estar ahí, ¿ya? Es muy seguro colocar una vía ahí. Acá tenemos la esponja de Léjar o suela de Léjar o bomba venosa plantar, también se le dice, ¿no? Como es un entramado de todas las venas y la parte dorsal, ¿no? En cuanto al sistema profundo, ¿no? A diferencia de las venas del sistema venoso superficial, estas del sistema profundo tienen numerosas válvulas. ¿Por qué? Porque van a, como ya hemos dicho, llevan el 90% de la sangre que va a retornar al corazón. Entonces tienen que tener más presencia de válvulas para que no impidan el reflujo, ¿no? Hacia los miembros inferiores, ¿ya? Entonces también va a ayudar a que la sangre vaya siempre de adentro hacia, que la sangre siempre sea de afuera hacia adentro, ¿ya? Es importante que recuerde, ¿ya? Entonces, sistema profundo, vemos la arteria femoral profunda, poplitea, las tibiales, ¿no? Gastrocnémicas. Entonces, van a llevar todo ese 90% de sangre. Pero también he hablado de que hay el sistema de perforantes, ¿no? En el sistema de perforantes lo que vemos es, como ya hemos explicado, como indica el sistema superficial con el sistema profundo. Y como ya dijimos anteriormente, tenían nombres. Este nivel estaban los hunterianos, el Dot, Boyd, Coquet, pero ahora se han descrito por grupos anatómicos. Están los paratrabiales, los tibiales, ¿no? Entonces ya no van por nombres, ¿no? Pero yo veo algunas veces, incluso en algunos cursos, siguen nombrando por nombres, ¿no? Y el otro grupo, el otro sistema, el sistema venoso sóleo gemelar, ¿no? Son los cuatro sistemas, entonces, el superficial, el profundo, el perforantes y el sistema sóleo gemelar o gastrocnémico, gastrocnemios.
Muy bien. Entonces, ya hemos revisado la anatomía y recordar el flujo de la sangre en miembros inferiores. Si este es el sistema profundo y este es el sistema superficial, la sangre siempre va dirigida al corazón. Y si hay perforantes, siempre va de lo superficial a lo profundo, nunca al revés. ¿Ya? Eso no se puede dar. Siempre es de lo superficial a lo profundo. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, vamos a imaginar que es el sistema profundo. Inmediatamente, cuando pasa la sangre, ¿no? Las válvulas se abren, pero cuando quiere regresar, se cierran, evitando el reflujo. Y nuevamente, tenemos el sistema superficial y profundo. Este es superficial, este es perforantes y este es el profundo. Como ven, las válvulas están dispuestas para evitar la salida de sangre del profundo al superficial. Y la mayoría de veces esto es lo que falla primero cuando uno tiene insuficiencia venosa. Esto se dilata, los velos no coaptan, entonces la sangre del sistema profundo, que tiene muchísima presión, sale al sistema superficial y comienza a dilatar el sistema superficial y comienza la dilatación de las venas y con eso la insuficiencia venosa. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar cómo es que funciona en forma dinámica el sistema de Leger, el sistema de la bomba y cómo es que la sangre sube. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el sistema venoso de Leger, que es este de acá, pero también hay una bomba venosa de Bauer, que es esta de acá. Esos dos sistemas, ¿no? En forma dinámica, actúan de esta manera. Cuando comienzo yo a caminar, ¿ya? El sistema venoso de Leger se llena de sangre. Cuando piso el talón, ¿no? Cuando comienzo a caminar, primero voy por el talón. Inmediatamente que piso la planta, el sistema de Leger se contrae y la sangre se moviliza hacia arriba. Inmediatamente que subo el pie, el talón, el sistema, la bomba de Bauer comienza a actuar y termina de empujar la sangre que estaba en ese sitio, ¿no? Luego ya se relaja, pero la sangre no puede regresar porque están las válvulas. Entonces, todo esto se produce en cada caminata. Entonces, nuevamente inicio, se llena la planta de Leger, el sistema de Leger, se presiona y comienza a elevarse, más la bomba venosa de Bauer lo termina de subir. Pero luego se relaja todo y la sangre no retrocede porque hay competencia valvular, están muy bien las válvulas. ¿Ya? Entonces, esto es importante para comprender por qué en el manejo de enfermedad venosa tenemos que hacer que los pacientes caminen, porque hacemos que el sistema funcione. También nos ayuda a comprender ¿por qué las mujeres que usan taco tienen insuficiencia venosa? ¿Por qué? Porque no están usando el Leger. ¿Ya? Están siempre con el talón arriba, ¿no? Cuando usan tacos, ¿no? Entonces nos explica muchas cosas. Otra cosa que tenemos que recordar antes ya de hablar sobre la enfermedad venosa es esta parte de la anatomía. Antes de la rodilla, ustedes recuerdan que había un compartimiento safeno cubierto por la fascia safena. El nervio está fuera de ese compartimiento. ¿Ya? Está fuera. En todo lo que es el muslo, está fuera. El nervio está fuera de ese compartimiento. Pero ¿qué pasa debajo de la rodilla? El nervio entra en ese compartimiento y está junto a la vena safena mayor. ¿Ya? Estamos hablando de la vena safena mayor. ¿Ya? Entonces, antes de la rodilla está fuera, luego de la rodilla está dentro. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando hacemos manejo de insuficiencia venosa severa, las maniobras actualmente que se usan, que las son menos invasivas, es quemar la vena con un sistema de láser. ¿Ya? Entonces, encima de la rodilla no va a haber problema, porque si yo quemo la vena, no se va a dañar el nervio. Pero si yo quemo la vena debajo de la rodilla,
voy a lesionar el nervio y voy a producir parestesia a ese paciente y probablemente dolor crónico. Entonces, esta es la explicación porque muchos de los pacientes operados de insuficiencia venosa van a venir al consultorio diciendo: doctor, he curado de las varices, pero tengo dolor por la lesión de ese nervio que está en el compartimiento. ¿Ya? Entonces, ustedes van a poder explicarle al paciente por qué es que le duele luego de una cirugía. Entonces, probablemente el encargado de la cirugía no tenía el conocimiento de esto y lamentablemente lesionó ese nervio. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a entrar a lo que es las patologías venosas. Entonces, tenemos patologías crónicas y patologías agudas. Las crónicas tenemos enfermedad venosa crónica, insuficiencia venosa, síndrome postrombóticos. Y en las agudas, flebitis, tromboflebitis, trombosis superficial y trombosis profunda. En esta oportunidad vamos a hablar de las enfermedades venosa crónica y la insuficiencia venosa. Y de las agudas vamos a hablar de la trombosis venosa profunda. La enfermedad venosa crónica y la insuficiencia venosa, según la clasificación que le han dado, simplemente es una continuación de una clasificación que se ha hecho, ¿no? La enfermedad venosa crónica pertenece a los estadios de C0 hasta C2 de esa clasificación que vamos a ver ahora. Y la insuficiencia venosa desde el estadio C3 al C6. Entonces, cualquier anormalidad morfológica o funcional de este sistema, ¿no?, de larga duración, se manifiesta en síntomas, indican la necesidad de un estudio. ¿Ya? Y la insuficiencia venosa ya está reservada solamente para casos crónicos, o sea, más avanzados de la enfermedad venosa. ¿Ya? O sea, tienen una relación, son continuos, ¿ya?, según esa clasificación que vamos a ver ahora. Entonces, la enfermedad venosa crónica es las etapas iniciales, C0, C2, y la insuficiencia venosa, C3 a C6. Muy bien, esa clasificación que le estaba hablando es la clasificación SEAP. ¿Ya? Esta clasificación SEAP, la C, son los signos clínicos. La E, clasificación etiológica. La A, la distribución anatómica. Y la P, la disfunción fisiopatológica. Entonces, así la vamos a clasificar nosotros, como SEAP. ¿Ya? Aquí está toda la clasificación SEAP, ¿no? C0, ¿no?, es una clasificación clínica. C0 es que no hay nada visible, no hay signos de enfermedad venosa. C1 aparecen las telangiectasias o venas reticulares. La C2 ya hay venas varicosas. En C3 hay edema. ¿Ya? En C4 pigmentación y lipodermatoesclerosis. En la C5 ya úlceras. Y en la C6 esas úlceras, pero activas. Entonces, esa me va a dar una clasificación. Entonces, según esto, los que están entre C0 a C2 es enfermedad venosa crónica. Y de C3 a C6 es insuficiencia venosa, ¿no? Es por eso. La clasificación SEAP va a ser que simplemente, dependiendo de dónde esté ubicado, se le dice enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica. Esta distribución que han hecho de la enfermedad, a veces muchos también no les parece, pero es la clasificación que se está usando en forma internacional. Es una secuencia nada más, ¿ya? A veces no se ajusta, no podemos ajustarla, pero es la clasificación que tenemos que manejar para que todos hablemos el mismo idioma, ¿okay? Aparte de eso, también tienes que decir si esta clasificación C, de la clasificación C, es asintomático o sintomático, ¿no? Aparte. Otra, la E, es etiología, si es congénita, primaria o secundaria. La anatómica, si es sistema superficial, perforantes, profundos. Y según la patología, si es un reflujo, es obstrucción o es ambos. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la clasificación SEAP. Nuevamente, lo mismo, que es cada uno de esos, ¿no? Dependiendo si mi paciente viene con una úlcera
cicatrizada ya es catalogado como un CEAV5, y por ser un CEAV5, simplemente ya se le cataloga como insuficiencia venosa crónica. Insuficiencia venosa crónica. Pero si el paciente viene con un CEAV2, tiene varices, todavía se le cataloga como una enfermedad venosa crónica, no insuficiencia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en la práctica clínica? Estos pacientes, tú le haces una ecografía, ya tiene insuficiencia venosa crónicamente. Entonces, por eso no, a veces no cuadra. Pero tenemos que catalogarlo así, porque es lo que dicen las clasificaciones. Uy, la parte etiológica y los factores de riesgo, ¿no? Hay muchos factores de riesgo para padecer enfermedad venosa crónica y que evolucione a insuficiencia venosa, ¿no? Como la edad, el género, más en mujeres, la predisposición genética, la exposición a calor, ¿no? Importante esto, incluso a bañarse con agua tibia o caliente también, importante, la obesidad, la raza, el embarazo, definitivamente, predispone a enfermedad venosa, compresión local en el abdomen, a veces se usan fajas y eso comprime, ¿no? Las venas a nivel del abdomen y disminuye el retorno venoso y por lo tanto aumenta el riesgo de padecer enfermedad venosa. Pacientes que tienen estreñimiento, ¿no? Comprimen la parte abdominal, comprimen el sistema venoso y hay poco retorno. Pacientes que están mucho tiempo parados, mucho tiempo sentados, ¿no? No hacen funcionar las bombas que hemos hablado anteriormente. La sangre se acumula en miembros inferiores y eso produce dilatación progresiva. Entonces, al final va a haber disfunción y daño de las células endoteliales, debilidad de las paredes de las venas, lesión de las válvulas y trastornos de la microcirculación. Aparte, después se ha añadido, ¿no?, que se debe agregar un índice de enfermedad segmentaria venosa, ¿ya?, en cada clasificación, ¿no?, dependiendo las características por números, ¿no? Pero eso es un poco más complicado. Entonces, ya hemos diferenciado qué es enfermedad venosa crónica y qué es insuficiencia venosa crónica. ¿Ya? Eso es importante saber. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la enfermedad venosa crónica. Muy bien, se presenta hasta un 35% en el sexo femenino, de 10 a 40 en el hombre, no con esta incidencia, siempre más en mujeres. Epidemiológicamente, el 10% de la enfermedad venosa crónica progresan a estadios de pigmentación o eczemas. El 4% progresan a estadios avanzados, ¿no? Estamos hablando ya de etapas de insuficiencia, ¿no? Y casi el 1% progresan hasta úlceras activas. Y como ya hemos mencionado también, hay factores de riesgo. Sedentarismo, calor, la obesidad, no hacer ejercicios, fumar, la edad, embarazos, anticonceptivos. Todos estos son todos los factores que podrían desencadenar en un paciente enfermedad venosa crónica. Todos lo tenemos genéticamente o tenemos el antecedente, pero si le agregamos este factor de riesgo, va a aparecer la enfermedad, ¿no? Como les dije, aún el mecanismo no está bien dilucidado. ¿Por qué? ¿Por qué se produce la insuficiencia venosa? Pero la mayoría de autores mencionan que es por el inicio de las lesiones de las perforantes. Entonces, esas venas perforantes son las que, por alguna alteración en la capa fibromuscular, ¿no?, se dilatan. Y al dilatarse, también se lesionan los válvulas que tienen ahí. Entonces, eso hace de que la sangre del sistema profundo se vaya al superficial. Y ese cambio de presión en el sistema superficial produce toda la dilatación, todas las varices. Entonces, este gráfico representa muy bien, ¿no? Esta es una vena con funcionamiento adecuado. Pasa la sangre y cuando quiere retornar, se abren las válvulas, coaptan y impiden el retorno.
Pero cuando ya la vena está dilatada, las venas también están deformadas, simplemente la sangre regurgita, ¿no? Entonces, ¿y eso va a producir qué? Si el paciente tiene acumulación de sangre en miembros inferiores, va a expulsar, está viniendo más por el sistema arterial y encima va a regresar, entonces va a tener entrada por dos sitios, de retrógrada y anterógrada. Entonces va a haber más éxtasis ahí y más riesgo de que esa sangre traiga complicaciones como trombosis. Nuevamente, esto es lo normal. De lo superficial a lo profundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice cuando se altera una perforante? Más o menos cuando la válvula de Bauer, ¿no?, expulsa o quiere empujar la sangre, puede generar presiones hasta 150 a 200 milímetros de mercurio, si son grandes. Si esa presión va al sistema superficial, imagínense, el superficial no está acostumbrado a manejar esas presiones. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a comenzar a dilatar. Y si se dilata, ¿qué va a pasar con sus válvulas? Se van a comenzar a separar los velos y va a haber más incompetencia valvular. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Ya comienza a aparecer más problemas. Entonces, también este gráfico nos ayuda a explicar si la sangre sube, regresa, ¿no? Quiere regresar también algunas partes al sistema profundo y está recirculando. Es una sangre que no está oxigenada, ¿no? Entonces eso también daña a nivel de la piel y va a producir probablemente las úlceras. Aquí hay otro ya encallado. ¿Cómo podríamos explicar el reflujo encallado? La válvula terminal puede estar bien, pero la preterminal puede estar dañada. Entonces, en vez que la sangre de todas las tributarias fuentes de la unión safenofemoral vayan hacia la vena femoral, como esta está dañada, todas van a ir retrógrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar la vena safena mayor y ustedes van a ver, pues, cuando examinen al paciente, varices, ¿no? Dilatación de la vena, ¿no? Y más o menos lo que pasa. Normal, hay insuficiencia de la válvula preterminal una, o la terminal. Y comienza a dilatarse en forma progresiva, ¿no? Poco a poco. Entonces, esta es toda la fisiopatología por factores de riesgo. Comienza a haber disfunción valvular, reflujo valvular, ¿no? Todo esto hace que aumente la presión en miembros inferiores. Hay extravasación, ¿no?, de eritrocitos, de moléculas. Y esos eritrocitos que tienen hemosiderina van a producir esas lesiones oscuras que vemos. ¿Ya? Y eso es una reacción inflamatoria. ¿Ya? Liberación de citoquinas y al final todas las manifestaciones. Entonces, acá la base es la hipertensión venosa. ¿Ya? Todo esto va a producir hipertensión venosa. Nuevamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Anamnesis, veo los antecedentes del paciente, examen físico. Ya no se usan, pero siempre hay que ponerlos y hay que saberlos, que hay maniobras para detectar qué sistema está alterado, si el sistema venoso superficial, el profundo, de perforantes, y estas maniobras nos ayudaban antes a realizar ese diagnóstico. Pero ahora con el uso de la ecografía ya prácticamente ni la hacemos, pero hay que tener conocimiento. Entonces el paciente viene por pesadez, dolor, prurito, cansancio, calambres, hinchazón, un montón de síntomas. ¿No? Y en el examen vamos a poder ver telangiectasias, varices reticulares o varices tronculares. Es la manera como debemos diferenciarlas. Vamos a ver al examen, ¿no? Usemos la maniobra de Schwartz. Que ustedes tienen que solamente memorizarse que la maniobra de Schwartz evalúa el sistema venoso superficial. ¿Ya? Schwartz evalúa el sistema venoso superficial de cualquier rama. Puede ser la vena safena mayor, la vena safena menor o una accesoria, pero superficial. ¿Ya? Schwartz comienza con S y es superficial.
Luego tenemos la maniobra de tren de Lemburg. Esta evalúa dos sistemas, el superficial y el perforante. Es importantísimo, ¿ya? Tren de Lemburg, superficial y perforante. Y PERTES, el profundo y perforantes. ¿Ya? La P de PP, profundo y perforantes. ¿Okay? Entonces siempre le van a preguntar, incluso en los exámenes de residencia, INAM, todos, siempre le van a preguntar esto, ¿no? Tren de Lemburg, siempre, no se olviden, superficial y perforantes. Y PERTES, profundo y perforantes. ¿Ya? Y Schwarz, superficial. Muy bien, pero ahora tenemos la ecografía, pues. La ecografía, tú pones el ecodoppler a color y vas a poder ver el movimiento del flujo. Por ejemplo, si este ecógrafo está bien orientado, el flujo normal se ve azul. Pero si habría reflujo, se ve esta coloración más roja. Pero eso solamente nos ve la dirección. Nosotros no podemos guiarnos con solo la dirección. Tenemos que saber el grado de ese reflujo, ¿ya? Entonces, si leve, moderado o severo. Entonces, para eso nosotros medimos los flujos en el modo espectral. Entonces, cuando a ustedes les llegue una ecografía de un familiar que les diga, mire, me han hecho esta ecografía, quiero saber si tengo o no reflujo. Muy bien. Entonces, tú tienes que medir en ese reflujo estos datos. Si lo han medido por segundo o lo han medido por centímetros por segundo. Entonces, según los valores que tenga, vas a poder determinar si es leve, moderado o severo. Igual para cuando veas por centímetros por segundo. ¿Ya? Otros exámenes que hacen para ver la insuficiencia venosa, el pletismografía, ¿no? Que ve lo que evalúa el complice venoso, el flujo y todo lo que es el reflujo. Otro examen que vemos es la flebografía, con contraste, ¿no? Esos exámenes adicionales generalmente ya no se les solicita a los pacientes, salvo, ¿no?, haya muchas dudas en el diagnóstico. A veces se le puede pedir hasta radioimágenes con angioresonancias, pero como es muy, muy reservado, situaciones muy especiales, e incluso a veces cuando hay enfermedad pues a nivel abdominal, pélvica, o sea, generalmente no se usa. Lo máximo que usamos en este sistema venoso es la ecografía. ¿Ya? Es lo que usamos más frecuentemente. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial de enfermedad venosa, sí, patología osteomuscular, arterial, trombosis, linfedema. Hay patologías que tenemos que diferenciarlas. ¿Y cuál es el tratamiento que tenemos que dar a un paciente que tiene enfermedad venosa? Primero, medidas generales, que ahora las vamos a ver. Siempre unido a terapia compresiva, a terapia farmacológica. Puede darle escleroterapia, ablación venosa, intravenosa, ¿no?, y la cirugía de resección venosa y la curativa. Entonces, esto es todo lo que podemos ofrecerle al paciente para insuficiencia venosa o enfermedad venosa crónica. ¿Ya? Medidas generales. ¿Ya? Entonces, cuando llegue tu familiar o llegue un paciente, doctor, tengo insuficiencia venosa, perfecto. Entonces, tiene que cambiar la alimentación, hacer ejercicios, ya no duchas con agua tibia, sino frías y preferencia miembros inferiores, siempre elevar las piernas más de 15 centímetros, masajes, ¿no?, evitar cosas fritas, dulces, alcohol, evitar estar en calor, ¿no? Por ejemplo, a la playa, estar soleándose en la playa o al sauna, no usar ropas que compriman el abdomen, no fajas, no estar mucho tiempo sentado o parado, no usar zapatos altos, ¿no?, con el talón arriba. Entonces, estos todos son predisponentes. Todos, todos. Muy bien, pero doctor, yo soy policía, pues, doctor, y todo el día estoy parado. Muy bien. Hay ejercicio. Mientras uno está parado, tú ya has aprendido que tenemos dos bombas, la planta de Lechter y en el músculo tenemos la planta de Bauer. Tienes que hacerlo funcionar. Estás parado y haces esos ejercicios. Talón, presionas y puntillas. Ahí parado puede hacerlo. O estás sentado, haces lo mismo.
La idea es que funcionen las bombas, ¿ok? También hay ejercicios echados, definitivamente. Y el sistema de compresión que vamos a usar, tú puedes indicarle una venda elástica, sí, puedes indicarle. ¿Vas a tener manejo preciso de la presión que vas a indicar? No, pero puede servir. Pero ¿cuál es el problema? Que una venda elástica te dura una semana o menos, porque tienes que lavar la tira. Por eso es que usamos medias compresivas. Estas te duran hasta 6 meses. Los 6 meses pierden su compresión y tienes que cambiarlas. Cada 6 meses se cambian las medias antivarices, ¿no? Hay gente que lo tiene años ahí, ¿no? Un 6 meses nada más, según la garantía. Entonces, dependiendo si qué enfermedad tengas, se va a componer la compresión, ¿no? Dependiendo de qué tipo de enfermedad sea, ¿no? Sea, ¿no? Ahí están las categorías y vas a poner qué tipo de compresión, ¿no? Y el grado, ¿no? El milímetro y el grado. Eso hay tablas, incluso cada marca de medias tiene estas tablas, ¿no? Varía. Y este es el porcentaje de compresión, siempre más en la parte distal, disminuyendo para la parte proximal. ¿Hay contraindicaciones para el uso de estas medias? Sí. No vamos a usarla pues, cuando tenga insuficiencia arterial. Pacientes con insuficiencia cardíaca, artritis reumatoidea, tejido necrótico, flebitis, celulitis, deformidad de piernas, trombosis, ¿no? Y relativas, ¿no? Cuando esté en este rango, el ITB, que es el índice de tobillo-brazo, ¿no? Sensibilidad en las piernas, reacciones alérgicas, ¿no? Entonces hay contraindicaciones para el uso de esas medias. ¿Hay medicamentos? Sí, muy bien. Las más reconocidas son los flavonoides. Tenemos muchos más en el mercado, pero esos son sintomáticos. Es como si le dieras paracetamol. Solo le calmas el síntoma. No enlenteces la enfermedad para nada. Solo le calmas síntomas. Tú puedes tener un paciente años con una medicación antivirus, pero no estás haciendo nada por el paciente si es que no le pones terapia compresiva. La terapia compresiva es la única que enlentece la enfermedad. Si tú solo le das pastilla, la enfermedad continúa, ¿no? Entonces no puede basarse tu tratamiento en pastillas como flavonoides o hay otros más. Tiene que ser media compresiva. Ya cuando aparecen las arañitas o las varices en sí, pues desaparecerlas como escleroterapia. Pero nosotros siempre decimos, estas técnicas son estéticas, no son terapéuticas. Muchos de los pacientes al hacerle estas técnicas dicen, estoy mejor, sí, pero la enfermedad venosa está adentro, la vena superficial, la vena profunda. Eso no va a cambiar, va a seguir avanzando, ¿no? Entonces explicarle que estas técnicas son estéticas. Y el cierre de la vena por láser, ¿no? Introducimos un catéter bien fino dentro de la vena y, dependiendo del tamaño, quemamos por dentro para obstruirla totalmente. ¿Cuál es la mejor manera? Hacer este procedimiento con vía ecográfica. Entonces, con vía ecográfica yo puedo ver cómo se va cerrando y asegurándome de que eso pase. Hay cirujanos que lo hacen este procedimiento sin ese apoyo. Entonces, cuando termina la cirugía, pasa el mes, todo abierto, porque no se han cerciorado. Aquí está el método. Si es la vena safena mayor, introduzco el catéter láser o el dispositivo que tenga y voy quemando. Y ese va obstruyendo. Entonces, este procedimiento es menos invasivo. Se hace con anestesia a veces local. Es un procedimiento ambulatorio. La recuperación del paciente es mucho más rápido. A la semana está como si no lo hubieran operado. ¿Ya? A diferencia de la fleboextracción. La fleboextracción es un procedimiento más invasivo. Hacemos 2 cortes, ¿no? Y de un solo jalazo con el fleboextractor desinsertamos toda la vena safena mayor. ¿Ya? Entonces eso va a ocasionar que hematomas en todo el recorrido. Entonces el paciente demora en su recuperación. Pero si nosotros comparamos un paciente que ha recibido láser con un paciente que ha recibido fleboextracción al año, probablemente el de fleboextracción, el 100% te solucionó su problema. En cambio, con láser no llega, creo, ni al 60-70%, o sea, puede reabrirse. Entonces, a la larga, definitivamente, el usar el fluoroextractor es mejor. Por eso es que los cirujanos que hacen varices se aseguran de que haya un buen cierre con el láser, con una ecografía intraoperatoria. ¿Ya?
¿Por qué? Porque no pueden arriesgarse a que en un año nuevamente se abra todo, ¿ya? Y la otra técnica es extraer, si hay venas dilatadas, hacer un corte pequeño y extraerlas, ¿no? Extraerlas, simplemente jalarlas. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre enfermedad venosa? No sé si tendrán. Doctor, ¿y la flebotracionación se puede realizar cualquier paciente o hay alguna contraindicación? No, es la indicación estándar. Incluso la cirugía con láser es una alternativa. No gana la fleboextracción. O sea, si tú estás en cualquier centro, por ejemplo en el salud, yo trabajo, la indicación es fleboextracción, punto. ¿Ya? O sea, si está indicada hacer la resección de esas venas porque están dilatadas, entonces la indicación es fleboextracción. Todas las guías dicen fleboextracción. Punto. La alternativa es láser. Pero para que no sea inferior al resultado de la flebotracción, tienes que asegurar muchas cosas, ¿no? Que haya cerrado bien esa vena, ¿no? Ahora, ¿cuándo yo no haría nunca una flebotracción? ¿No? Cuando el sistema venoso profundo esté malo. Si el sistema venoso profundo tiene insuficiencia severa, por más que yo le saque la vena superficial, ese paciente va a seguir con síntomas. Entonces, ahí sería una contraindicación relativa, porque tú tienes que mencionarle eso al paciente. Señor, le vamos a operar a sacarle, pero no va a mejorar al 100%, probablemente mejore solo el 40%. ¿Por qué? Porque tiene un problema venoso profundo, tiene insuficiencia venosa profunda. ¿Ya? Entonces, importa. ¿Cuándo más no se hace? Si tienes un paciente con trombosis o secuela de trombosis de venosa profunda, ¿no? Y el único sistema que desagua la sangre es el sistema superficial. Entonces, si tú le sacas el sistema superficial, el paciente va a tener problemas. Se va a hinchar el pie y todo eso. Entonces, pero antes de hacer todos esos procedimientos, tú tienes que valorar bien al paciente. Pues no es que aparece, señor, tengo varices, ya lo opero. No, tienes que hacerle una buena ecografía. De preferencia, ahora los cirujanos vasculares, los mismos cirujanos vasculares hacen las ecografías, ¿no? Tanto preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Entonces, tú mismo te aseguras de que lo que tú ves en el sistema venoso profundo es lo correcto. Nadie te dice por ahí, yo veo o es eso, ¿no? Uno mismo lo tiene que ver, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Más. No, muy bien, entonces vamos a hablar del sistema venoso profundo, de la trombosis venosa. La trombosis venosa es simplemente un síndrome caracterizado por presencia de trombos en el sistema venoso profundo de extremidades inferiores. ¿Ya? Epidemiología. Un caso por 10.000 adultos jóvenes y un caso por 100 adultos mayores. Recuerden, el TEP y la trombosis venosa siempre van juntos. Si tu paciente tiene TEP, tienes que hacerle una eco venosa de miembros inferiores. Es importante, siempre. Entonces, si un paciente tiene trombosis venosa profunda, el 50% va a tener TEP. Y si un paciente tiene TEP, el 70% puede encontrarse en trombosis venosa profunda. Siempre van juntos, siempre van juntos. Muy bien, el lugar de inicio. 98% de extremidad inferior, 35% de nivel popliteo, 65% iliofemoral, 65% unilateral, 35% bilateral. ¿No? ¿Cuándo ocurre trombosis? El 45% en el perioperatorio de una cirugía. El 43% en los 4 primeros días posquirúrgicos. Y el 12% al quinto día posquirúrgico. Entonces, siempre está asociado a estos estados, ¿no? De reposo. También puede ser un viaje prolongado, ¿no? La calificación de la trombosis venosa en miembros inferiores puede ser proximal o distal. Proximal se afecta a ilíacas, femoral profunda, femoral superficial, popliteo.
Y distal, cuando ya están las venas soleares, al tronco tibio-peroneo, ¿no? Todos peroneales y todo eso. Y también la afectación de algunas perforantes. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es más importante? O sea, ¿qué es más severo? ¿Que un paciente tenga una trombosis distal o proximal? Proximal es mucho más riesgoso. Porque a nivel proximal, a nivel de las ilíacas, de las femorales, no hay muchas válvulas. Y si uno tiene un trombo a ese nivel, ¿ya? Y los trombos van a ser grandes, ¿no? Se van a disparar y van a tener alto riesgo de hacer tromboembolia pulmonar. A diferencia si son distales. Si son bien, bien distales, anticoagulación y punto, ¿no? Porque abajo hay muchas válvulas y que pueden atracarse por algún lugar, ¿ya? Y son pequeñas. Entonces tenemos que tener, siempre cuando tengamos un paciente sospechoso de trombosis venosa profunda, cruzar los dedos que no sea de los segmentos proximales, ¿no? Porque el paciente tiene muchísimo más riesgo. Entonces aquí se presenta lo que es la triada de Virchow, ¿no? Entonces, estasis venosa, ¿no? Paciente que tiene flujos venosos lentos. ¿Dónde se produce eso? En un paciente que tiene una enfermedad venosa crónica ya avanzada, ¿no? En una insuficiencia. La sangre permanece en miembros inferiores. Hay estasis venosa, ¿no? Es una condición para formar coágulos. La hipercoagulabilidad, bueno, situaciones de partos, traumatismos, paciente probablemente que tiene insuficiencia y cáncer, ¿no? Y alteraciones de la pared, las venas están dilatadas, varicosas, son condicionantes para que un paciente con enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica desarrolle un problema de trombosis. ¿Ya? Esa estasia venosa es el factor más importante para iniciar el depósito de trombina en los senos valvulares, ¿no? A esto luego se va a agregar o se va a añadir la agregación plaquetaria, atrapamiento de eritrocitos, leucocitos, o sea, al final el trombo. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de TBP? Anamnesis y viendo, ¿no? La enfermedad actual, qué antecedentes tiene, factores de riesgo. Examen físico y algunos exámenes auxiliares, el timbre el eco Doppler venoso. Síntomas, no venir por dolor, inflamación, signo de Homa, aumento del diámetro del miembro inferior, ¿no? Estos son los signos por el cual va a venir el paciente. Los clásicos son dolor y aumento de volumen, inflamación. Y va a traer muchos factores de riesgo, entonces hay que determinar cuáles son los que tiene nuestro paciente. Puede ser que tenga más de 40 años, sexo femenino, que haya tenido reposo más de 2 días, anticonceptivos, ¿no? Que haya estado en UCI o esté en UCI, cuadros como embarazo, puerperio, cirugías recientes, enfermedades cardíacas, EPOC, cáncer, paraplejia, insuficiencia venosa, viajes largos, tabaquismo, obesidad, antecedente de trombosis venosa profunda, trombosis, tromboembolia pulmonar. O sea, hay que catalogar cuál es el factor de riesgo que trae nuestro paciente para hacer un cuadro de trombosis. Entonces, cuando examinamos a los pacientes, encontramos la maniobra de Homan, ¿no? Entonces, este es dolor en la región posterior de la pierna cuando nosotros aplicamos la dorsiflexión en el pie. Pero si ustedes, cuando van a rotar, a veces este Homan no lo hacemos de esa manera, sino así. Presionamos la parte posterior de la pantorrilla, ¿no? La pantorrilla, y va a sentir dolor. Eso para nosotros es un Homan positivo, ¿no? Indicativo de que podría tener una trombosis venosa profunda. La maniobra del lower, ¿no? Casi lo mismo, pero acá colocamos un manguito de tensiómetro a nivel de la pierna y insuflamos hasta que cause dolor. ¿Pero a qué presión, doctor? A 80 milímetros de mercurio. Si causa presión a eso, a esa presión, a esa presión, es la maniobra de lower bear es positiva, ¿no? 60, 150, promedio, 80. Signo de la fovea, también es otro signo de trombosis venosa profunda, o el signo de Godet, ¿no? Paciente con trombosis venosa se va a hinchar el. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente con el riesgo de trombosis venosa profunda, a veces también lo catalogamos por puntuaciones para ver el riesgo, ¿no?
Entonces, mientras más parámetros clínicos tenga, más riesgo de tener trombosis venosa profunda. Entonces, hay puntuación, por ejemplo, está la puntuación de Wells para trombosis venosa profunda. Y como ya mencionamos que la trombosis venosa profunda se usa muchísimo SATEP, también hay la escala de Wells para embolia pulmonar. Y hablamos del dímero D, ¿no? Como examen auxiliar. Y como ustedes recordarán, el dímero D es producto de la degradación de la fibrina gracias a la plasmina, ¿no? Entonces, por eso se comienza a aumentar en cuadros de deformación en exceso de trombos. La plasmina va a estar degradándolo y va a aumentar, ¿no? Entonces, ya saben muy bien que valores referenciales menos de 100 nanogramos podría ser normal. Ya entre 100 y 500 sugieren algo, pero más de 500 probablemente ya sugieran que esté con una trombosis venosa profunda. Otro examen que nos ayuda bastante en el diagnóstico es la eco. Ven ustedes acá, hay un trombo, ¿no? ¿Recuerdan la otra imagen? ¿No? Se veía muy bien en la vena, esta es la unión safenofemoral, esta es la vena femoral, y miren, ahí se encuentra un trombo. Y el uso del eco es para el diagnóstico. Tienes que certificar que hay un trombo ahí, ¿ya? Y ver cómo está. ¿Está fijo? ¿Está flotante? Porque también de eso depende qué riesgo tiene para hacer una tromboembolia pulmonar. Entonces, no es solamente la ubicación, que es el más riesgo proximal, como ya dijimos. También, ¿cómo es la característica? Hay trombos que pueden estar flotando. Entonces, cualquier otro se pueden desprender, ¿no? La ecografía también no solo se usa para el diagnóstico inicial, sino durante el tratamiento. Nosotros a los meses normalmente tenemos que hacer seguimiento para saber si se está recanalizando esa parte venosa, ¿no? Si es una recanalización total o parcial. Y definitivamente cuando ya termina el tratamiento, tenemos que hacer otro eco Doppler para confirmar cómo ha quedado todo este efecto. O de repente tiene un síndrome postrombótico, ¿no? El examen de venografía o flebografía, ¿no? No lo usamos normalmente, ¿no? Es muy engorroso para nosotros. Hay otros exámenes como el angiotaja, angioresonancia, como digo, es suficiente, creo que con un examen de ecografía para poder descartar. Si hubiera dudas, podríamos usarlas, ¿no? Entonces, cuando tengamos un T probable, es una escala de Wells, hacemos la ecografía y vemos si hay o no coágulo. Si hay coágulo, tratamiento anticoagulante. Si hay ausencia, vemos el dímero D, ¿no? Y vemos si es positivo o negativo. Dependiendo de eso, damos el manejo. ¿Diagnósticos diferenciales de trombosis? Sí. Distensión muscular, hematoma, rotura de quiste, de vejiga, rotura de tendón, ¿no? Todos los que ven ahí, insuficiencia arterial aguda, ¿no? Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es el manejo? Muy bien. Si yo voy a tener un paciente con trombosis venosa profunda, o sea, no solamente tengo que pensar en manejar cuando se presente, tengo que evitar que el paciente haga trombosis venosa profunda. ¿Eh? Entonces ahí se ve lo que es el manejo profiláctico. Y el otro ya es el terapéutico. ¿Ya? Entonces, dos tipos de manejo en trombosis venosa profunda. Entonces, para el profiláctico, generalmente el factor de riesgo es las cirugías, ¿no? Ahí tenemos que ver el tipo de cirugía que se va a hacer, el tipo de anestesia que se va a dar, el tiempo de inmovilización, la duración de la cirugía. Una cirugía cardiocatótica es 6 horas. Imagínate un paciente 6 horas echado en una cama. El acceso quirúrgico también. Entonces, valorando muchos factores, ¿no? A algunos le vamos a dar un punto, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Va a salir una escala. Y dependiendo de la puntuación, nos va a decir si el paciente tiene bajo, moderado, alto o muy alto riesgo de hacer trombosis venosa profunda, ¿no? Y dependiendo de ese riesgo, se van a dar los tratamientos, ¿ya? Entonces ahí podemos dar, si es de bajo, simplemente medidas no específicas o de ambulación temprana. Si es de moderado riesgo, ya podemos iniciar anticoagulación profiláctica, igual que el alto. Y probablemente, si es muy alto, ¿no? Ya probablemente usar, no sé, heparina sódica, ¿no? Para la anticoagulación.
Entonces, la trombofibrilaxis puede ser mecánica o farmacológica, ¿no? Mecánica, usar una media compresiva, o hay medias especiales para las cirugías perioperatorias y la anticoagulación, ¿no? Entonces, si son pacientes con bajo riesgo, entonces basta con la movilización precoz, compresión elásticas, manguitos neumáticos o la posición de tren de Lemborg. Entonces, ¿cuáles son las medidas mecánicas? Medidas antiembólicas, compresiones neumáticas o bomba de pie. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas mecánicos? No aumentan el riesgo de sangrado, como los anticoagulación. Se puede usar en pacientes de alto riesgo sin sangramiento. Eficacia demostrada, mejoran la efectividad de las medidas farmacológicas y pueden reducir el edema. Limitaciones. Son las menos estudiadas. No están estandarizados el tamaño, la presión. Hay muchos dispositivos. ¿Ya? Son menos efectivos en grupos de alto riesgo. ¿Ya? Y por que son tediosos en colocarlos y todo eso, a veces el mismo personal no se adhiere y no lo usa, no lo indican el paciente, no lo coloca y el paciente tampoco. No son los sistemas. Pero si tengo un paciente de riesgo moderado alto, a veces, además de esas de movilización precoz, posición de Lemborg y compresión elástica, tengo que ya anticoagularlo de forma profiláctica, usando heparinas de bajo peso, las no fraccionadas, ¿no? ¿No? La parte de tromboprofilaxis. La heparina sódica, la de bajo peso medio ocular o usar o anticoagulantes como la warfarina. Entonces, dependiendo del riesgo del paciente, se le ofrece una tromboprofilaxis mecánica o una tromboprofilaxis farmacológica. Hay contraindicaciones para la profilaxis farmacológica, sí, que el paciente tenga un sangrado activo, pues, ¿no? Por hemorragia, recuento de plaquetas bajas, historia de trombocitopenia, ACV hemorrágico, pues no vas a poner anticoagulación a un paciente que tiene un ACV hemorrágico, hipertensión severa, hipersensibilidad al medicamento, ¿no? Tampoco pues en un paciente donde le has hecho un procedimiento epidural, no vas a ponerle pues anticoagulantes. Entonces, cuando nosotros vamos con la heparina no fraccionada, lo damos en infusión, ¿no? Primero damos un bolo y luego infusión. Preparamos una infusión. Esa infusión, la idea es llevar el valor normal del TPA al. Y dependiendo de los controles que son cada 4 horas, dependiendo del centro donde uno trabaje, cada 6 horas, entonces tienes que llegar al valor doble. Y hay escalas para decirte si es que sobrepasas ese valor, ¿qué hay que hacer, no? Suspender o cambiar, reducir, dependiendo. En cambio, la de bajo peso molecular, como la enoxaparina, ¿no? La dosificación profiláctica o terapéutica, según la recomendación de cada marca, ¿no? Anticoagulantes orales también, ¿no? Recordar que recién comienzan su efecto al tercer o cuarto día de haberlos administrado y una vez suspendidos, puede demorar hasta 5 a 7 días en pasar el efecto. Entonces, este es un pequeño resumen de las recomendaciones, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con trombosis venosa profunda, ¿no? De un primer episodio, ¿no? Con riesgo transitorio, entonces un anticoagulante tipo warfarina, 3 meses. ¿Ya? Pero se puede prolongar dependiendo si hay más riesgos en el paciente. ¿Ya? Incluso llegamos a tener hasta 6 meses. Y hay pacientes que en las ecografías posteriores que se le hace al tercer o sexto mes, sigue ahí los trombos, pero ya probablemente con síndrome postrombótico. Entonces, esos pacientes tienen que tomar anticoagulación de por vida. De por vida. Muy bien, otro manejo, ya no usamos anticoagulantes, sino fibrinolíticos. Se pueden hacer, son costosos, ¿no? Pero eso normalmente lo reservamos en el caso de que tenga, por ejemplo, el paciente alto riesgo de tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces están en la zona proximal, están flotando, podemos dar. ¿Ya? Y son masivas también.
trombectomías, sí, podemos hacerlas. En el caso, pues, que se asocien a un, sean muy, muy severas la trombosis y ocasión de problemas en miembros inferiores, falta de irrigación y todo eso. Filtro de vena cava. Sí, es más usado, ¿no? Generalmente aquellos pacientes que tienen los trombos a nivel proximal, ¿ya? Y que reúnen estas condiciones. Pues un paciente que no se le puede anticoagular, entonces le pongo un filtro de vena cava. Entonces todos los trombos que se puedan soltar se quedan en el filtro y no van al pulmón, ¿no? Acá tengo un trombo flotante a nivel iliofemoral, embolias recurrentes, pacientes con trombosis o tromboembolia, trombofilias, embarazos. Pues son indicaciones para filtro de cava. Entonces, si nosotros sabemos que la tríada de Wilson-Shaw se ha desencadenado, entonces tenemos que recordar que primero va a haber un mecanismo de autodisolución del coágulo, o puede extenderse, o puede fragmentarse. Lo normal es que si vas a una buena terapia anticoagulante, se va a autodestruir ese coágulo. Si no das una buena terapia, se va a extender, pero también corre el riesgo que se fragmente y se convierta en una tromboembolia pulmonar. ¿Qué complicaciones entonces según esa evolución? Tromboembolia. Puedes tener síndrome compartamental, la flegmacia cerulea-Dolens, la flegmacia alba-Dolens, síndrome postrombótico o tener ya insuficiencia venosa crónica. Esto es la flegmacia alba-Dolens y cerulea-Dolens. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la alba Dolens todavía tiene venas colaterales. No están todas cerradas, no están todas trombosadas. Hay colaterales. En cambio, la Dolens, no, ya están cerradas. Las colaterales están cerradas. Entonces, ambas se edematizan. Pero la Dolens todavía tiene buena irrigación. ¿Ya? En cambio, la cerulea Dolens, ya la irrigación está comprometiendo. Es la irrigación arterial. Entonces, se vuelve cianótica. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque no tiene colateralidad, no hay donde desagüe. Y la compresión que hay en el miembro inferior hace que comprima también el sistema arterial, ¿no? Entonces, acá vean cómo es una alba Dolens y una cerulea Dolens, ¿no? Cerulea Dolens, alba Dolens. Entonces, es importante que ustedes reconozcan esto. En estos casos, podría ser en estos. Podrías hacer una trombectomía, ¿no? Podrías hacerlo. En caso que sea muy severo el cuadro. ¿Qué secuelas puede dejar la trombosis venosa profunda? Un síndrome postrombótico, una hipertensión pulmonar crónica, en el caso que haya hecho, pues, un pulmonar. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre trombosis? Una consulta, lo mencionó en el filtro de vena cava, o sea, ese filtro se coloca una sola vez, ¿se recambia o cómo es? Una vez que lo colocas ahí se deja. No hay manera de retirarlo. E incluso, hay estudios o reportes que mencionan de que a veces colocar un filtro a veces no tiene mucho efecto. Hay casos que conteniendo filtro de vena cava hacen tromboembolia pulmonar. ¿Ya? Entonces, pero es una manera de tratar de contener que esos coágulos migren hacia el pulmón, ¿no? Pero se ha reportado casos incluso teniendo filtro de vena cava se disparan, ¿no? Pero si el paciente no se le puede anticoagular, no se le puede dar otro tipo de manejo, está el filtro de vena cava. Por ejemplo, ¿en quiénes? Sí, lo que veo yo en el hospital, por ejemplo, en gestantes. Hay gestantes que hacen trombosis venosa profunda. Entonces, no le puedes poner warfarina o todo eso. Entonces, le ponemos un filtro de vena cava. La unidad de radiología le pone un filtro de vena cava. Y eso queda para toda la vida. Ya no se puede sacar. Porque una vez que se ha abierto ahí, lo más probable es que se adhiera. Y eso es imposible sacarlo. ¿Alguna pregunta más? Nada, muy bien. Bien, ahora vamos a hablar sobre pie diabético. ¿Ya? Un ratito me espera.
Muy bien. Entonces, vamos a ver. Dice, la importancia mundial de la enfermedad del pie diabético está muy descuidada, pero es potencialmente devastadora y sus complicaciones están alcanzando proporciones epidémicas. Cada 30 segundos se pierde una pierna debido a la diabetes. Entonces, las lesiones, independientemente de la enfermedad de la diabetes, ¿no? Producen, como ustedes ven, muchas secuelas, llegan amputaciones. Pero a veces no le damos la importancia, ¿no? La importancia de vida. En verdad, las enfermedades como la diabetes matan más personas, las enfermedades coronarias, ¿no? El COVID no está matando a muchas personas, si lo comparamos con estas enfermedades. Entonces, ¿cómo se define el pie diabético? ¿No? La Organización Mundial de la Salud lo define como la presencia de ulceración, infección y o gangrena del pie asociado a neuropatía diabética y a diferentes grados de enfermedad vascular periférica y resultantes de la interacción compleja de diferentes factores inducidos por la hiperglicemia mantenida. ¿Ya? Hay unas reglas, vamos a ver dos reglas, la regla del 15 y la regla del 50, ¿no? Dice el 15% de diabéticos van a desarrollar una úlcera en su vida. El 15% de úlceras de pie desarrollan una osteomielitis. Y el 15% de las úlceras de pie terminan en amputación. La regla de los 50. 50% de las amputaciones son transfemorales o transtibiales. En 50% de los amputados, la segunda amputación se va a producir en menos de 5 años. El 50% de esos pacientes mueren en menos de 5 años. ¿Ya? Entonces, siempre recuerden, un paciente amputado diabético, en 2 años probablemente se va a amputar, ¿no? Menos de 5 años. El otro miembro. ¿Cuál es la prevalencia del pie diabético? Prevalencia 2 a 3% en estos tipos de pacientes con diabetes. El 50% de diabéticos pueden desarrollar en toda su vida. El 70% de diabéticos con grado variable de isquemia. Entonces, es un gran componente, pero si hay un porcentaje, son isquémicos. Entonces, vamos a tener alteraciones nerviosas, alteraciones inmunes, alteración vascular y vamos a desarrollar el pie diabético. Hay factores de riesgo tanto para diabetes y para pie diabético, ¿no? Diabético tenemos edad mayor de 45, que sea un diabético de más de 10 años, sexo masculino, mal control de glicemia, retinopatía, que tiene retinopatía, ¿no? Que use calzado inadecuado, neuropatía, traumatismos, antecedentes de úlceras, son factores para pie diabético. Y este cuadro es importantísimo porque en la etiopatogenia del pie diabético puedo tener neuropatía periférica, también como enfermedad vascular periférica. Pero yo no puedo permitir que el paciente, teniendo eso, haga una úlcera y esto vaya a infección, ¿no? Porque eso va a acelerar, va a empeorar al estado del paciente, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, nuevamente, en la fisiopatología vemos un componente neuropático y un componente isquémico, ¿no? Ambos van a producir, o van a, dependiendo de qué grado influya, van a producir un pie diabético, ¿no? Y este pie diabético puede ulcerarse y puede infectarse. La mayoría de pacientes también, lo que vamos a ver, tienen el pie de Charcot, ¿no? Un pie de Charcot es una artropatía crónica, progresiva y destructiva en el pie del diabético, ¿no? Entonces, que ahí comienza a perder la propiocepción, ¿no? Secundario a esa neuropatía diabética que tiene. Y hay una deformidad del pie, ¿no? En su arquitectura. Entonces, hay un colapso del arco longitudinal, ¿no? Entonces, al ponerse esta distribución en el pie de Charcot, ¿no? Hay nuevas zonas de apoyo. Y al haber esas nuevas zonas de apoyo, va a producir úlceras, ¿no? Y esas úlceras al final van a infectarse. Entonces, es las formas de pie de Charcot, ¿no? Entonces, las nuevas zonas de apoyo van a ulcerarse. Entonces, ¿cómo diferencio yo un pie si es neuropático o
Porque eso es lo que hay que diferenciar. Doctor, tengo un diabético, tiene su pie diabético. Hay que diferenciar si es, tiene un componente isquémico. Porque si es isquémico, podemos hacer algo, podemos hacer un bypass, una angioplastia. Pero si no es isquémico y todo es neuropático, ya escapa a nosotros, ¿no? A los cirujanos. Ya es manejo solamente del endocrinólogo, ¿no? Entonces vamos a ver, pacientes con el dolor es insensible. En cambio, en un paciente con isquemia, te va a referir claudicación intermitente, ¿no? O también dolor al reposo. El color en un neuropático es normal o rojo. En cambio, un isquémico puede estar pálido o a veces azulado. En la sensibilidad, nula o reducida, y en el pie isquémico, normal o aumentada. La temperatura, normal o caliente en el neuropático y en el isquémico, frío. Los pulsos presentes en el neuropático o ausentes o disminuidos en el isquémico. ¿Okay? Los reflejos ausentes en el neuropático y normal en isquémico. La deformidad del pie sí va a haber en el neuropático más frecuentemente. Y en el isquémico también hay, pero poco frecuente. La ubicación de la lesión en el neuropático plantar, ¿no? En el isquémico acral. El aspecto de la úlcera en el neuropático es inflamatorio, en cambio en el isquémico es necrótico. Hay signos de gangrena. Y el pronóstico normalmente en un neuropático es bueno, ¿no? Si llega a tiempo, las excuraciones y todo. Pero en un isquémico va a ser un poco reservado porque va a depender de cómo está el árbol arterial. La mayoría de diabéticos, no sé dibujar acá, ¿no? En un paciente que tiene, insuficiencia arterial, si esta es una arteria, en un paciente que no sea diabético, la arteriosclerosis obstruye en un nivel, ¿no? Se forma un ateroma y disminuye el flujo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un bypass. O le hacemos una angioplastia acá, lo dilatamos. Pero, ¿qué pasa en un diabético? En un diabético, lo que pasa es que la arteria, de lo que es un tamaño normal, se va adelgazando, punta del lápiz, hasta llegar al pie. Entonces, si esto es el pie, no hay dónde ponerle un bypass. No hay dónde dilatar. Porque la progresión de la enfermedad es ir disminuyendo de forma progresiva todo el diámetro de la arteria. Entonces, si vemos nosotros en un paciente eso, ya tiene un mal pronóstico, ¿no? Entonces, eso es lo que catalogamos nosotros cuando evaluamos un paciente desde el punto de vista vascular, cómo son los lechos, si es posible hacer algo. Para determinar si el paciente tiene un componente neuropático, hay maniobras, ¿no? Hay exámenes. El examen de monofilamento de semen Weissen, la prueba de umbral de la sensibilidad vibratoria y la del diapasón. Están realizando la maniobra del monofilamento. Se hacen determinadas caras y dependiendo de si el paciente registra o no la sensibilidad, se da el puntaje. ¿No? Está de acá la prueba de umbral de sensibilidad. Se hace en el dedo gordo y dependiendo de en qué momento el paciente sienta la vibración, se cataloga. El diapasón igual, ¿no? Simplemente para ver la exploración de la sensibilidad profunda con el diapasón. Entonces, si están alterados estos exámenes, nos puede sugerir que el paciente tenga una neuropatía diabética. Y para la exploración vascular, definitivamente la palpación de los pulsos es lo más importante. Hacerle la medición del índice tobillo-brazo y exámenes complementarios como el eco Doppler. Puedo hacerle arteriografía, angiotensina o resonancia. Generalmente la angiotensina y la angioresonancia no me sirve si es que estoy pensando o sospechando si el paciente tiene un problema arterial distal debajo de la rodilla. No me sirve mucho. Pero si es encima de la rodilla me serviría bastante, ¿ya? Para catalogar el grado de severidad de obstrucción. Entonces, un paciente con diabetes puede tener un componente neuropático o un componente isquémico. Al final, estos van a traer a riesgo de una úlcera, ¿no? Por la deformidad en el pie, o por el roce, o por una caída, o por un raspón, se convierte en úlcera. Pero nosotros no podemos permitir que esa úlcera se infecte, ¿no? Entonces, esta es la progresión de un paciente, ¿no? Viene por una lesión pequeña en la planta del pie. Si no hacemos nada, va a avanzar.
y ya probablemente llegue a amputarse. ¿Pudimos haber prevenido esto? Sí. Entonces no lleguemos a eso. ¿Ya? Ustedes no saben cómo los pacientes diabéticos se aferran a su pie. Nosotros vamos a evaluarlos y están así. Y no aceptan la amputación. No aceptan. Nadie acepta. Nadie acepta. Por más que le diga, señor, usted se va a morir. Tiene este pie, está infectado, está séptico, el paciente va a ir a sepsis. Los pacientes no aceptan. No aceptan. Después de que ya sigue el tratamiento, ve que no hay mejoría, ya por fin aceptan. Pero en primera no aceptan. Nadie acepta de que se le someta a una amputación. Es muy difícil, ¿no? Para el paciente. Entonces, siempre se concientiza, nosotros cuando vemos pacientes con pie diabético, que antes de que tengan en estas etapas, claro, se les dice que cuiden su pie, porque pueden llegar a esa etapa. Entonces, de esa manera ellos cuidan, se cuidan para no llegar, ¿no? Pero cuando llegan es bien difícil. Entonces, lo más importante es la prevención de la úlcera del pie diabético. Tenemos que identificar cuál es el pie que está en riesgo en los diabéticos. Tenemos que hacer una inspección y exploración en forma periódica del pie. Tenemos que educar al paciente, la familia, asegurarnos que use un zapato adecuado y tratar todos los factores de riesgo para la ulceración. Entonces, en eso tenemos que basarnos, ¿no? Los médicos generales. Bueno, nosotros también cuando vemos pacientes con de la especialidad. Entonces, hay un sistema de certificación para evaluar el riesgo, ¿no? En donde, dependiendo de qué categoría tenga, se va a ver con qué frecuencia lo tengo que ver, ¿no? Si es una categoría de más riesgo, lo tengo que ver más frecuentemente. Pero si es de menos riesgo, lo tengo que ver menos frecuente. Pero siempre hacerle un seguimiento. Eso es lo importante, ¿no? Dependiendo si hay sensibilidad proprioceptiva, enfermedad arterial periférica, ¿no? Dependiendo de eso, si hay deformidad, ¿no? Entonces, yo voy a ver con qué frecuencia lo voy a evaluar. Y una vez que yo tengo un paciente con pie diabético o úlcera de pie diabético, ¿no? Tengo que evaluar el grado de la úlcera. Tengo que evaluar si hay el componente isquémico, en qué grado y en qué grado está la infección. ¿Ya? Para la úlcera me va a ayudar la clasificación de Wagner, de Pedis, la clasificación de TUS. Y para ver la isquemia, la clasificación de Fontay, de Rutherford. Y para infección, estos dos scores que lo vamos a ver ahora. De Wagner, ¿no? Son 6 grados, el 0 a 5, ¿ya? Entonces va a ir desde un pie de bajo riesgo, aquel que tiene úlcera superficial, úlcera profunda, úlcera con compromiso óseo, gangrena localizada o toda la gangrena del pie. Entonces, de la manera, ¿no? 6 grados, desde el 0 al 5. Va a ver la parte de la úlcera y va a ver la parte de la gangrena. Entonces, simplemente es observar qué lesión tiene el paciente y le voy a poner un nombre, ¿no? Wagner 1, Ward 2, 3, 4, 5. Pedis también tiene otra clasificación, ¿no? Y lo va a dividir en grados. TUS tiene también otra clasificación, dependiendo de lo que comprometa, si es superficial o más profundo. ¿Ya? Y de la clasificación de Rutherford y de Fontaine, ¿no? Lo que usamos más nosotros es la de Fontaine, ¿no? Que pacientes asintomáticos, con claudicación a menos de 200 metros o 100, dicen algunos, ¿no? O aquellos que tienen dolor ya en reposo o tienen una ulceración o gangrena, ¿no? Lo clasificamos. Y esas clasificaciones sobre pie diabético, ¿no? Tanto esta de acá, la primera o la segunda, que van a ver lo que es el grado de infección, ¿no? Entonces, ¿pero para qué vemos todas estas clasificaciones? Porque una nueva clasificación ha tratado de agruparlas a toditas ellas, ¿no? Y ha creado la clasificación WIFI, y es la que tienen que recordar ustedes. ¿Ya? Entonces, en la clasificación WIFI vamos a evaluar úlcera. Vamos a evaluar gangrena. ¿Ya? O WOM, herida.
vamos a evaluar la perfusión que tiene y la infección. Entonces, ¿para qué me sirve? Dependiendo de en qué grado esté, yo voy a dar un puntaje, ¿no? Wi-Fi, para ver úlcero, ¿no? Y gangrena. Y ahí uso PEDIS también, ¿no? PEDIS y TUS, las que vimos. Entonces, que trate de unificar esos scores, ¿no? El grado de isquemia. Entonces, cada palabra Wi-Fi es la parte inicial, ¿no? W, good, herida. La I, isquemia. Y la infección, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque una vez que yo lo he catalogado, puedo definir si esa lesión, esa úlcera, esa gangrena que tiene el paciente es de bajo o alto riesgo de amputación. Eso es lo que me da el riesgo de amputación Wi-Fi. Entonces, si yo tengo un paciente con pie diabético y le hago la clasificación Wi-Fi y veo que es de alto riesgo de amputación, ya no hago más, porque va a comprometer la vida del paciente, ¿ya? Porque ya veo que hay poca irrigación y todo eso. Entonces, simplemente se manda amputación. Pero si sale bajo, entonces tengo que hacer más por ese pie. Tengo que hacerle probablemente una arteriografía, ver la posibilidad de hacerle una angioplastia, un bypass, ¿ya? Entonces la clavícula Wi-Fi me ayuda para ver el riesgo de amputación que tiene. Y cuando ya tengo un paciente diabético, definitivamente el manejo es multidisciplinario, pues no solamente es el cirujano el que va a hacer, o el traumatólogo, o el cirujano plástico. Tiene que estar el ortopedista, el endocrinólogo, el podólogo, la enfermera, o sea, todo es un conjunto, son varios. Y esto es lo que podemos brindarle al paciente. Entonces, si un paciente con pie diabético, debridamiento o cura quirúrgica, ¿no? Curaciones diarias, no cremas, ¿no? Y en forma general tenemos que antibióticos, reposo, es importante el reposo, ¿ya? Cirugía, si es que ya hemos valorado eso y es tributario, ¿no? Tratamiento ortopédico, ¿no? Y control de la glucosa, ¿no? Es lo que tenemos que plantear. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos una úlcera neuropática, neuroisquémica o isquémica, ¿no? El debridamiento en una neuropática tiene que ser temprano. Pero si nosotros tenemos un paciente con componente isquémico, sea neuroisquémico o solo isquémico, si vemos que hay poca irrigación y no hay posibilidad de hacer nada, ya no tiene sentido, ¿no? Simplemente probablemente se le mande una amputación. La revascularización, ¿no? Definitivamente en las neuroisquémicas hay que hacerlo lo más rápido posible. Y retirar la zona de apoyo, ¿no? O sea, para que no se produzcan más úlceras, básico en la neuropática, ¿no? ¿Hay algoritmos para manejo de pie diabético? Sí. Hay varios algoritmos. Acá vamos a darle uno de esos, ¿ya? Entonces, un paciente tiene una úlcera, entonces tengo que hacer pues todo el procedimiento de lavar, debridar y explorar, ¿no? Si están afectados los tejidos profundos, ¿no? Entonces, yo tengo que determinar si hay infección en esa úlcera. Si no hay infección, continúo con eso, con sus controles de curación, veo lo del calzado, la glucemia, todo eso, ¿ya? Pero si hay infección, paso al algoritmo número 2. Cuando ya encuentro infección, tengo que ver si leve o moderada o severa, ¿no? Y para esto yo evalúo, pues, si hay isquemia, inestabilidad metabólica, evalúo con un estudio radiográfico si hay osteomielitis, si hay comorbilidades. Si me da criterios para leve, hago debridamiento, hago muestras de cultivo, curas, antibióticos, reevalúo cada 5 días. Pero si es severa, entonces ya tengo que ser más agresivo, ¿no? Ya dar antibióticos de mayor espectro. Hay debridamiento, considerar revascularización o incluso considerar a veces amputaciones parciales, ¿no? Y veo cómo evoluciona, si mejora o no. Si hay mejoría, entonces, si no hay mejoría,
Sí hay mejoría, entonces veo cómo van los antibióticos, siempre curaciones, ¿no? Y revisiones semanales. Pero ¿qué pasa si esto empezara? Doctor, disculpe, se le fue el audio. Muy bien, pero también puede ser que fracase todo. Entonces puedo ya usar terapias como oxígeno hiperbárico, ¿no? Y ya llegar probablemente a lo que es cirugía vascular. Y definitivamente cuando ya no se pueda hacer nada, probablemente ya considerar una amputación mucho más grande. Entonces es un esquema de antibióticos, ¿no? En leve moderada que se pueden usar. Hay muchos esquemas, en moderada grave. Y en grave, ¿no? Como ven, van desde oral hasta endovenoso. Incluso usamos, como han visto, se puede usar en moderada o severa, ertapenem, pipetazo, ¿no? De arranque. Entonces es el caso de un paciente, ¿no? Que viene con pie diabético, una úlcera, ¿no? Parece que no tenía mucha enfermedad. Pero cuando uno comienza a hacer la debridación, ve que todo está tomado, ¿no? Hace la debridación de todo, mira, sacar la resección de todo el primer dedo, ¿no? Y una buena debridación. Esto el paciente siquiera siente porque tiene neuropatía. Entonces, un paciente diabético, en su evaluación, podemos hacerle una arteriografía para si tiene un componente isquémico, a ver si tiene chance de revascularización, ¿no? Entonces, tenemos que evaluarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede hacer una cirugía endovascular, como angioplastías, o se puede hacer una cirugía abierta, ¿no? Seguro ya en sus clases de enfermedad arterial ya han visto estos dos tipos de procedimientos. Esta es una cirugía abierta. Se identifica la arteria lesionada, dañada, y se puede hacer un bypass, lo que se haya planeado, ¿no? Y la revascularización endovascular, ¿no? Simplemente se hace con un arco en C, con catéteres se dilatan las zonas de estrechez y tenemos la dilatarlas y mejorar la perfusión periférica, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre pie diabético? ¿Aló? Delegada, ¿alguna pregunta? No, de mi parte no, doctor. No sé si mis compañeros Muy tengan bien. algo. Perfecto. Entonces, como no hay preguntas, muchísimas gracias y van a disculpar, no me pude conectar rápido porque estoy de guardia y no hay lugares en el hospital donde no entra. He salido del área donde he estado trabajando para hacer la clase y en este lugar no hay ninguna conexión. Así que estoy haciéndolo de mi celular, ¿ya? Muy bien, entonces como no hay preguntas, entonces doy por terminada la clase, ¿ya? Y ya nos vemos en las prácticas correspondientes, ¿ya? Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Okay.